Que tengo que quedarme con lo que fue el segundo set, de verdad, porque la primer set la luché y no se dio. La verdad que él jugó muy bien y bueno, no mantenerme firme y que no decaiga. La verdad que eso, que fue un lindo partido y bueno, sacarle provecho de lo bueno y pensar en lo malo y mejorarlo. En el segundo set justamente tuviste un pico muy alto. En el tercero, en la definición, ¿sentís que se te escapó, se te escapó por esos quiebres de servicio? ¿Aflojaste un poquito mentalmente o él creció también en el tercero? No, él creció. En un momento íbamos 1-1 y ahí fue que yo no pude mantener el saque, que un par de bolas importantes que él logró cerrar y yo no. Y ahí fue que marcó la diferencia. Fue íbamos saque a saque. Y bueno, se le dio para él. ¿De aquí en más? ¿Tus próximos pasos? Mis próximos pasos todavía no están muy claros porque tenemos que planificar bien el calendario, pero la idea sería jugar un par de futures, no sé en dónde. Pero la idea es lograr el punto. Lograr el punto. Sí. Copa Davis. Bueno, Copa Davis, la verdad que falta todavía, falta un año. Hay que ver cómo va Maresca y cómo va Senatore, pero hay un hueco libre y la verdad que estaría lindo ocuparlo. Las ganas están. Las ganas están siempre. Siempre. Primera etapa en tus manos, reflexiones. Bueno, arranqué jugando bien el torneo, no la final, el torneo, la verdad jugué muy bien. En la final hubo un poquito de viento ahí que siempre me jode, viste, cuando
se mueve un poquito más la pelota, que bueno, hay que mover más los pies también. Pero bueno, por suerte se pudo sacar el partido. Rodri está jugando muy bien, me costó. Pero bien, reflexión mía, tengo para dar mucho. Y bueno, la verdad que mi tenis, por suerte, sigue intacto por ahora, a pesar de que van pasando los años. ¿Qué sentiste cuando después de haber ganado el primer set, 6-3, vino ese 0-6 en contra? ¿Qué pasó por tu cabeza? Y la verdad que como que me descansé un poquito. Veía que se venían los games, no podía hacer nada. Y bueno, no, traté de mantener un poco la calma para el tercer set salir con todo igual. Darío, suerte, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, acaba de finalizar el torneo, después tuvimos un balance sumamente positivo, jugaron más de 70 jugadores en la quali, incluyendo las 6 mujeres, las del equipo Federación y las 2 que están en el ranking de 16 y 14. Y la idea es, bueno, es que los jugadores más chicos jueguen contra ellos, que puedan agarrar el nivel que tienen, que puedan aprender de los jugadores, de los buenos jugadores que son. Y esperando que la próxima etapa vamos a incrementar la cantidad de inscriptos, ya que vamos a hacer otra etapa más de clasificación, vamos a hacer una pre-quali, para que todos los chicos de 14, 15 que no pudieron jugar teniendo miedo al papelón, teniendo miedo al pasar mal con ellos, puedan clasificar entre ellos. Gonzalo, no sé si... Sí. Bueno, en realidad lo un poco, bueno, refuerzo lo que dice Juan Manuel, bárbaro, el balance fue espectacular, una semana bárbara, el clima, el club, las canchas, el ambiente, la buena onda, todos los jugadores hubo un muy buen ambiente, el buen nivel de tenis que se vio, que hacía tiempo, que quizás no se veía, que eso es una cosa que queremos rescatar, que agradecerles a ver por los partidos que nos han regalado todos, y bueno, sencillamente agradecerles y que la próxima etapa estén. Ya recuerden que van a ser 3 etapas y un máster, o sea que una vez por mes, de acá a fin de año. Tenemos ahora en septiembre, fines de septiembre, 27-28. Luego hacemos octubre y noviembre va a ser el máster, que es entre los 16 mejores que clasifiquen de este ranking que bueno, estamos implementando del Dunlop Tour. Así que nada más que agregar y los esperamos en la próxima etapa.